tendría yo quizá 8, tal vez 10 años, cuando me ligo yo, pues, a que tengo ya un poco más de conciencia y veo a mis padres, veo a mi madre poner el altar para recordar a nuestros fieles difuntos. Pero, digo, la belleza de las flores, pues es incomparable, pero más recuerdo el aroma. El aroma es todavía un poquito, lo tengo más grabado, ese aroma, ¿no? Mis abuelos siempre fueron mucho de ir al panteón, de poner grandes ofrendas. Entonces yo recuerdo desde que era pequeño las ofrendas que mi abuela más que nada ponía en la casa. Y siempre con sus flores en pasuche. Yo de niño me tocó ver la producción, el desarrollo de flor de corte, de cempasúchil. Y eso era la tradición. Así se adornaban las tumbas, así se adornaban las ofrendas que teníamos en nuestras casas, en los panteones, con flor de cempasúchil. Era muy bonito. Y aquí en la parte superior, en la parte alta de nuestra población, hay una zona cerril y la zona baja es zona chinampera. En la zona cerril, la naturaleza cada año nos da todavía el desarrollo de una planta, una flor silvestre que se llama clemolito, que es de la misma familia del cempasúchil, otro tipo de flor diferente a esa un poquito, pero también que nos ha servido para poder adornar nuestras ofrendas, nuestras tumbas. Xochitl, que sería su nombre correcto, es la palabra del origen náhuatl, y esta flor es endémica de México. Esta flor de color amarillo fuerte, que nuestros abuelos, nuestros ancestros pensaban que era una flor que estaba creada por el sol y que cada pétalo de ella era un rayito de sol y se utilizaba sobre todo en el aspecto ceremonial y en el aspecto mitológico. Estamos en una temporada que es la tradición de Día de Muertos, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y se conoce como fiesta indígena de Día de Muertos. Cuando tenían algún entierro, nuestros abuelos le quitaban los pétalos y la depositaban sobre el espacio donde enterraban su difunto, porque ellos pensaban que al hacerlo le estaban proporcionando calor, porque ellos también tenían la idea que cuando pasaban por estos 9 peligros para llegar a una de las 4 regiones de la muerte, que es el Mictlán, tenía que pasar por un lugar donde hacía mucho, mucho frío. Entonces le quitaban los pétalos a la flor porque para ellos cada pétalo estaba dando calor. Evidentemente, pues esta planta tiene algo de mágico, ¿no? Porque sí nos mueve, nos traslada a nuestro recuerdo, a nuestro pasado, a nuestra historia. Sí, nos hace trasladarnos y viajar, ¿no?, en el tiempo y pensar en que está próxima la llegada de las ánimas, ¿no?, que vienen también a visitarnos. He sido afortunado, he vivido en una población que por años y a través de las generaciones y de la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues el pueblo, mucha de la gente de la población se ha dedicado al campo, a la floricultura, a la producción de verduras, de legumbres. El cempasúchil ahora, como lo vemos, es en desarrollo de maceta. Tiene pocos años, quizá unos 15 años de desarrollo, 15, 20 años. Eso es a raíz del desarrollo de la ciencia, de la investigación. Es muy rápido para su germinación, son 3 meses, ¿no? De que uno deposita la semilla a que la estamos viendo acá, son 3 meses, ¿no? Entonces, la inversión pues es rápida, pero sí también nos exige mucho trabajo, ¿no? Exige mucho trabajo porque hay que estar de manera diaria, de manera continua, en su riego, en la limpieza, en el mantenimiento, cuidando que no se enferme, cuidado de su fertilización, y eso es todos los días, ¿no? Por lo mismo que su proceso es muy acelerado, es muy rápido, entonces también hay que estar muy pendientes de su evolución, de su desarrollo. Se siembra a un clima abierto, por lo regular. Entonces hay grandes desventajas de eso porque desde las lluvias hasta el hielo que llega a caer. Pues el procedimiento de producción es muy demandante en agua. Entonces nosotros les damos 2 riegos al día. Se enferma, tiene algunos inconvenientes y hay que ponerle
preventivos, ya sea para pesticidas y fungicidas, para evitar sus enfermedades y que la planta desarrolle sin ningún problema, para poder tener a la venta para las festividades de Día de Muertos. La diferencia obviamente es el suelo, ¿no? Aunque es una misma región, es una misma comunidad, pero son dos suelos diferentes. Aquí en esta zona es tierra negra, es tierra más fría, y en la parte alta es un suelo de más arena, zona de filtración, es más caliente la tierra, y la planta, por lo que yo he experimentado, se da mejor allá en la parte alta, en la parte cerril de aquí de la comunidad. El problema que tendríamos para el cultivo de una planta y de otra es que aquí abunda más el agua y en la parte alta obviamente todo sería de temporal. Entonces, si se retira el agua, la lluvia se retira de manera temprana, entonces se pondría en problema la planta, porque ¿cómo regamos allá si no llueve? El cempasúchil es importante porque nos identifica en todo el mundo, ya que en nuestras ofrendas pues son conocidas a nivel mundial, y donde vamos a ver principalmente es esta flor de cempasúchil. Y en particular nuestra región, la zona de Xochimilco, pues tenemos ese gusto, ese privilegio de ser, me atrevería a decir que quizás somos el número uno a nivel nacional en producción de cempasúchil. Toda nuestra zona de Xochimilco. Muchas flores son hermosas, la rosa, las orquídeas y todas las flores, pero como que no tienen esa conexión, como que les falta esa conexión, ¿no? La rosa, la gladiola, todas las demás flores las tenemos en todo el año, pero esta planta es solamente en ese tiempo cuando florece de esta manera, ¿no? Por eso es que es muy especial, muy particular, y sería muy difícil pensar en una celebración de Día de Muertos sin la presencia de la flor de cempasúchil. Una chinampa es un islote, como se le decía, rodeado de agua. Años atrás, yo creo que las primeras civilizaciones, cuando tenían un pedazo de tierra, tenían un lago, pero les costaba mucho trabajo, a lo mejor, llevar esa agua de ese canal hasta ciertos puntos muy lejanos. Entonces ahí fue donde fueron haciendo las zanjas, ellos mismos con sus herramientas, a lo mejor que hicieron a mano, y de ahí se desglosaron lo que son canales chicos, zanjas. De ahí empezó a correr el agua. Nuestro día empieza desde muy temprano. Nuestra rutina es llegar, siempre revisar qué es lo que le hace falta a las huertas, a la lechuga, a la espinaca. Aprovechamos la mañana antes de que nos dé el sol a todo lo que da y poder regarla, fumigarla. De ahí a lo mejor otras cositas como es la limpieza de los terrenos, la ensemillada, la sembrada, hacer el almárcigo para sacar el lodo. Todo ese tipo de cosas las desempeñamos yo y mi hermano. Nosotros estamos aquí donde producimos las lechugas, que esta es la zona chinampera. Sí, como pueden ver, estamos ahorita sembrando un poco de lechuga. El primer proceso es hacer el almárcigo. Un almárcigo es lodo que sacamos del canal. Ese lodo lo sacamos y lo esparcimos en el suelo, esperamos a que seque unas horas. Y después con unas cuchillas lo cortamos, sacamos cuadritos, dejamos que se ore un poco y empezamos a poner la semillita ahí. Ya sea la semilla puede variar, puede ser, se le llama pepita o encapsulada.
Si es en pepita, nada más con tus dos dedos, la tomas y la recargas nada más sobre el cuadrito y ahí se queda la semilla. En la capsulada se tiene que hacer el agujerito, se pone la cápsula y después se rellena con abono o con tierra fina. Posteriormente se tapa con un hule y se deja unos 15-20 días para que germine. Unos 15 días ya nació la plantita, de ahí tenemos que esperar unos 20-25 días a que esté buena para poder plantarla así como estábamos sembrando ahorita. Yo creo que lo que distingue a la chinampa sobre otras formas de cultivo, aquí es un poco húmedo, tiene muchas ventajas. La chinampa entre sí tiene zanjas de agua y estas, aunque tú físicamente no las riegues por encima, están absorbiendo los nutrientes por abajo, a diferencia de otros terrenos que a lo mejor si no le cae agua sigue muy seco. Para mí ser de Xochimilco y dedicarme al cultivo significa mucho, porque pues todo esto lo traemos de generaciones. Es un trabajo lindo, bonito, pesado, pero sustentable, y un trabajo que a lo mejor estamos tratando de rescatar porque se está perdiendo. Se está perdiendo, y tratar de dar a conocer un poquito más a las personas para que se enfoquen más también en esto y tengamos un poco más de, a lo mejor, de apoyo o visión en nosotros. Sí, es una realidad que Xochimilco está en peligro de desaparecer, porque ya los canales ya no son como antes, ya no tienen bastante agua, se están secando, y no nomás Xochimilco, también San Gregorio, se están perdiendo canales, zanjas, y pues deberían de ver esa situación de que no se pierda. El riesgo de que desaparezca la zona chinampera siempre va a estar latente. Siempre, siempre que no cuidemos nuestros recursos, nuestros canales, que no apoyemos al comercio, a los chinamperos, ¿no? A lo mejor que volteen un poco más, a lo mejor ver cómo son los procesos para que esto no se pierda. Porque si esto se pierde, se van a perder muchas cosas, empleos, todo. Pues es todo, toda esta verdura que se saca de aquí es la que llega a los centros comerciales. Mucha gente no lo sabe, pero pues toda la verdura que llega a los centros comerciales prácticamente es de aquí de San Gregorio, de la zona San Gregorio, tanto como San Gregorio y Xochimilco. Todo esto es lo que llega a las mesas de los hogares, ¿no?, para comer y todo eso. Si te adentras más al corazón de Xochimilco, vas a encontrar mucha vegetación, muchas hortalizas, mucha variedad, mucha fauna. Canales que a lo mejor ya se están secando, pero todavía estamos a tiempo de poder rescatarlos. Yo siento que la chinampa es un lazo de unión entre las familias, porque nos apoyamos, no simplemente en sembrar, sino, por ejemplo, si se cae un árbol y está tapando el canal, nosotros nos juntamos y tratamos de quitarlo o podarlo. O si el canal vemos que le entra plaga, porque hay en ocasiones que le entra plaga, entre nosotros nos ayudamos para limpiar el canal, para tenerlo limpio. Evitamos que tiren basura. Somos muy unidos en eso. Para mí es un orgullo ser campesino. La verdad sí me gusta muchísimo, ya que no me gusta estudiar, pero me gusta el campo. Amo mucho el campo y me gusta cultivar todo lo que se da en la zona chinampera de aquí de San Gregorio. Para mí ser chinampero significa mucho, mucho, porque me gusta, amo esto. Yo crecí con esto, me enamoré del campo, de la naturaleza que hay aquí, del ecosistema. Me encanta Xochimilco, me encanta mi pueblo, me encanta mi chinampa. Thank you.
nuestros talleres empezamos por decirles que la dalia es una hermosa flor de 8 pétalos, la dalia silvestre, en sus 6 colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, lila y morado. De eso salieron todas las combinaciones que existen ahora. Entonces yo dije, qué hermosa flor, se llama dalia, yo no la conocía. Y comencé a preguntar y me enteré que en el mundo entero la estaban cultivando. María Guadalupe Treviño de Castro, 81 años de edad. Mis papás siempre se dedicaron a la producción de plantas ornamentales aquí en el pueblo San Luis Chaltumalco. Ellos me heredaron la enseñanza de cultivar plantas, principalmente la dalia, la flor nativa de México. Román Cuachosta Beltrán, 60 años. Son más de 50,000 variedades de dalia que hay, están registradas. En idioma náhuatl le daban 4 nombres, tenían según la región, le llamaban de diferente forma, le llamaban acocosóchitl, acoco hueco, xóchitl flor, flor de tallo hueco. Otro nombre que le daban era cohuanenepili. Pues me gustó más acocosóchitl, porque cohuanenepili quiere decir lengua de serpiente. Las dalias cultivadas no resisten el frío, se duermen todo el invierno. Las silvestres sí resisten el frío, en invierno florecen muy bonitas. Las dalias en el campo crecen en la primavera, florecen, se secan, pero solitas vuelven a brotar, vuelven a morir en su época en que termina su floración y al año siguiente. Y así han estado más de 500 años. En noviembre, el día 3, a más tardar, empezamos su germinación con ayuda de mis hijos, de mi esposa. Esa germinación la hacemos aproximadamente de 10,000 semillas, lo cual pues no toda nace, ¿no? Hace un 70%, 80%, esperando que esa planta al mes exactamente esté con unos 6-7 centímetros de crecimiento y ya se pueda trasplantar al envase que la sacamos al mercado. Todo ese proceso pues hay que cubrirla mucho, muy bien, porque si nace, aunque esté haciendo frío, por mucho se tarda 6 días, a pesar de que haga mucho frío. La cubrimos y al mes se tiene que estar trasplantando. Normalmente se hace entre 3 meses a 4 meses su floración, desde que se germina hasta que la sacamos al mercado. Todo eso pues la hace resistente a las inclemencias del tiempo. En el caso de las dalias silvestres, pues ahí sí no le ponemos fertilizantes de ninguno, porque es para que sea comestible. Nosotros mismos la comamos. Un sabor que no es no se puede decir, sabe, este es el sabor de la dalia, sino un conjunto de sabores que hacen que le den un sabor especial y que guste mucho. Hay veces que los tubérculos son tan jugosos que se pueden sacar de la tierra, sobre todo los campesinos, esto lo supimos en Oaxaca, lo sacuden y se lo comen así, porque es agradable, dulzón, un sabor agradable y jugoso, y ayuda a recargar energías después de que han estado trabajando en el sol arduamente. La dalia es la flor nacional de México porque es nativa de México. Solamente en México hay dalias silvestres. Ningún otro país del mundo tiene dalias silvestres. Desde Sonora hasta Chiapas, todo el país tiene dalias silvestres. Sobre todo Mesoamérica tiene mucho más, pero los demás estados tienen dalias silvestres. Curiosamente, las penínsulas no, ni Yucatán ni Baja California Norte y Sur. Y de esas dalias silvestres pequeñitas, que todas son de 8 pétalos, empezaron a obtener toda la variedad de dalias que se conocen ahora en el mundo, y mucho más, siguen obteniendo nuevas y nuevas variedades. Cuando la decretó Flor Nacional de México el presidente López Mateos,
el licenciado Ruchurtu importó de Holanda muchos tubérculos, cientos, y llenó Reforma e Insurgentes de dalias. Ya los que sabemos y hemos estado con la maestra, pues sabemos que tiene sus propiedades, y creo yo que eso ha hecho que en el extranjero pues la vean con más, con amor, cariño, y la cultiven más, de tantas variedades que tiene. Y acá pues nada más sabemos que hay la que cultivamos nosotros. Ni la silvestre, no mucha gente no la cree, pero nosotros ya sabemos que sí. Y lo hemos platicado con las gentes de aquí que producen dalia, y pues no la creen, y menos la quieren sembrar, porque les he dicho que es de 8 pétalos, lo cual a la venta pues la gente busca la doble, las matizadas, y la silvestre no tiene esos colores. Que aún nos falta mucho por conocer de la dalia. Tenemos ya del empiezo de esta aventura 30 años aproximadamente, 29. Todo eso que no se conoce, que no se sabe, es lo que queremos que la gente lo sepa. Queremos que cuando se hable de la dalia, se piense en México, se sepa que es nativa de México, que de aquí fue andado peregrinando y embelleciendo jardines del mundo entero. Me da mucha felicidad, me siento muy contento que de estas dalias tan bonitas, que nos ha dado para mantener la economía de la familia, parte de nuestro pueblo que también se dedica a esto, y ver crecidos a nuestros hijos que de aquí, de estas plantas, han salido adelante. Gracias a la dalia estamos sobresaliendo. El no tener nada al empezar a cultivar, y ahora lo poquito que hemos comprado, tenemos la casa y tres cositas, pues me da orgullo y le agradezco mucho a la dalia y a Dios que nos ha dado la oportunidad de nacer aquí, de estar pues cultivando la dalia, que cuántas satisfacciones nos ha dado. Una gran bendición la dalia.